En aquesta legislatura proposarem a l'Estat la celebració d'un referèndum d'autodeterminació, eh? D Autodeterminació. no un referèndum, una consulta, preguntarem als catalans, perquè ja sabem què passa, comencen aquí i acabes votant un estatut. No, 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 no. Referèndum d'autodeterminació. No hi ha succedanis, aquí. Sandra León, bienvenida. Què tal? com estamos? Eh, Raúl, que continuas con nosotros. Eh, Pedro Sánchez aseguró Que regalándole el indulto esto se acababa, que regalando la rebaja amnistía esto se acababa, que regalando el cercanías esto se acababa, que regalando un sistema individualizado de financiación esto se acababa, que regalando el que puedan da, hacer ellos el control de las costas ilegalmente con los mozos esto se acababa, que metiendo una amnistía que no iba a incluir terrorismo esto se acababa, luego metió terrorismo y también se acababa, no se acaba nada. No se acaba absolutamente nada. Lo que se acaba es la vergüenza. El que manda es este señor, pero mírenle la sonrisa que tenía. Si estaba encantado, pero ¿cómo no lo va a estar? Si sí, le hemos ido dando todo, o mejor dicho, se lo han ido dando determinados políticos, pero ¿cómo no va a seguir haciéndolo? Es que es de traca, yo no conozco a ningún niño que haciendo lo malo le premie y deje de hacerlo. Pues claro que no, no lo van a dejar de hacer nunca. Ahora se les tenía que caer la cara de vergüenza. Pues ya lo tenemos aquí, Raúl. Sí, ya sí. tenemos aquí a Pusdemont, se ha decentado, se ha cortado el pelo para aparecer en pantalla, ya está. Sigue sin explicarnos quién ha pagado lo de Waterloo, no lo explicará en la vida. Claro, hasta ahí podríamos llegar. Por cierto, que dos cosas que han pedido por el camino para que veamos la limpieza de la presentación suya. El otro día Nogueras en sede parlamentaria diciendo que ya valía con el asedio fiscal a Andorra, ¿en quién estaría pensando, verdad? Y esta misma persona de las pocas cosas que ha tramitado Junts una ha sido una rebaja fiscal brutal para las fundaciones. Bueno, pues ya nos imaginamos por dónde va a llegar el dinero ruso. Pretenden, pretendían o pretenden que traguemos con la amnistía porque eso iba a poner fin al conflicto catalán. Después de la amnistía Cataluña y su encaje en España, como dicen, ya iba a estar resuelto y no iba a haber más problemas y que traguemos con el mayor caso de corrupción de la historia reciente, yo creo que en, en toda Europa, que es la amnistía, que consiste en comprar tu investidura a unos delincuentes a cambio de perdonarles todo tipo de delitos, no solo el golpe, sino delitos económicos, de corrupción, todo tipo de delitos. Eh, pues ya estamos viendo, porque de fondo está esta cosa de siempre, ya que en España hace décadas arrastramos que... Pensar que darles la razón a los independentistas es la manera de que se calmen, que es completamente absurdo. ¿Cuántos Pero años llevamos vez, de, mira, cu de confirmación de que es lo contrario? Cu la, cuando se ha acabado el conflicto en Cataluña, cuando se ha empezado a acabar o se podría empezar, es cuando se aplica la ley. ¿Eh? Que, que el, el asunto del golpe se solucionaba con una con la sentencia del Supremo, componiendo a todos estos tíos en el, en el banquillo y en la cárcel cuando son condenados a cárcel se hubiese acabado con la aplicación del 155, con el imperio de la ley, si es que lo que alimenta el conflicto en Cataluña es que la ley no existe, que no se aplica la constitución, en el momento que apliques la constitución y la ley en Cataluña, se acaba el, el, el conflicto este entre comillas, y es la obligación del Estado, es la ausencia del Estado lo que genera todo este conflicto, y era evidente que este señor iba a volver cre crecido, pero es que además si es que lo dicen, porque... Sí, sí, ni, si no, ni, si si se, ni siquiera se prestaba. No, no, la hacer siguiente, un, un referéndum. O sea, trille, y decir, la sí, sí, tal, y luego eh, realmente en secreto están diciendo, bueno, vamos a engañarles y luego. No, no, lo dicen abiertamente. Bueno, vamos a ver más, eh, no sé, llamarle advertencias, realidades, eh, lo que todos sabemos, lo que todos sabemos que sabe a la vez Sánchez, pero aquí tienen a Pusdemont dando más eh, mensajes de los suyos, aprovechando que, repito, a este señor es al que Sánchez prometió que lo iba a traer detenido y lo trae como carácter. candidato i al tiempo, eh? Ja veurem qui governa Catalunya, eh, després de les elecciones en mayo. Se suposa efectivament que els jutges hauran aplicat les disposicions previstes a la Llei d'amnistia. Però ja sabem que si el jutge espanyol li dones mitja llimona fa una crema catalana. No? Ja sabem que es poden adoptar una actitud, que si adopten una actitud de rebel·lia i d'insumissió Bueno, eh quiero que vean otro fragmento. Yo estoy convencido de una cosa, si este señor estuviera en prisión se le cambiaba el sentido del humor. Seguro que no hacía gracias con los limones ni con historias de estas. Eh que es donde debería estar, los delincuentes donde tienen que estar es en prisión. Pero vean el siguiente mensaje y me dicen ustedes lo que piensan de él. Sabeu que hay una altra carpeta, la carpeta. L Efectivament, efectivamente el reconeixement nacional de Catalunya. El dret a la tua terminació. És el tema de fons. Som aquí per això. Soc aquí per això. Tenim el deure. És un deure, d'intentar acordar un referèndum d'autodeterminació. Sandra, eh, más allá de los chistes malos de este personaje, ¿qué hizo unos cuantos? Claro, lo que está revelando ahí es que esto forma parte, que es una piecita de un puzzle y que forma parte de una secuencia de acontecimientos, vamos, que nos están tomando el pelo, a algunos evidentemente no, porque llevamos diciéndolo desde hace no sé cuántos años, pero que a mucha parte de la población le están tomando el, el pelo, diciéndole que no pasa nada, que esto es para contentar, no es para contentar. Lo que acaba de decir ahí es que tiene otra carpeta pactada con Pedro Sánchez, Pedro Sánchez, el que pide explicaciones al que no era ni pareja de Ayuso después. De filtrarle los datos. Pedro Sánchez, bien. El que no da explicaciones de Begoña Gómez, que aparece en todos los negocios del universo. Bien. El que no da explicaciones de los 39 viajes a República Dominicana, cuando hay una ruta de la trama a Coldo llevándose dinero con un tobogán a República Dominicana. Bien. Ese, Pedro Sánchez, bien. Que ha pactado con Pedro Sánchez directamente la ruptura. Es decir, un referéndum de autodeterminación. El propio referéndum de autodeterminación, y tomo palabras del PSOE de hace 20 años, del PSOE de hace 20 años, un referéndum de autodeterminación significa ya la autodeterminación, porque si tienes capacidad para hacer el referéndum, es que ya eres soberano. Uh -huh. claro. Es decir, lo que está haciendo es directamente haber pactado lo que está diciendo, es que ha pactado con Pedro Sánchez la ruptura de España. Esto es lo que está diciendo Más este señor. Más claro no lo puede decir, pero decías es que nos está tomando el pelo, el que nos está tomando el pelo, obviamente, o a quien se lo haya dejado tomar, es Pedro Sánchez. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo de siempre, como estamos ya tan acostumbrados a que donde dije, Diego digo, Diego, pues entonces ya parece que no nos escandalizamos de nada, ¿no? Pero los Independentistas no han podido ser más claros. Lo llevan diciendo muchísimo tiempo y lo que ha hecho Puigdemont es reafirmarse en algo que, que, pues eso, que no ha escondido nunca, ¿no? Que es que el siguiente paso es la autodeterminación. Yo creo que esa rueda de prensa que vimos el jueves pues es la constatación de que nos están humillando con el consentimiento y con la complicidad del presidente del Gobierno, cosa que es muy triste. Allí se validó el relato de los independentistas, otra vez la represión, que si el Estado español, que si pues volvemos a lo mismo. Y luego también hay una cosa del otro día de esa comparecencia que a mí me llamó mucho la atención y que me hizo gracia, ¿no? Y es a dónde nos ha, llegado, nos ha llevado el gobierno de Pedro Sánchez. Una de las cosas que dijo Puzdemón en esa comparecencia es, hombre, en un país en el que uno eh, puede cambiar, no sé, no sé si dijo orientación sexual o se refería al cambio de sexo, ¿no? En el registro que venimos hablando de tanto de la, de la ley trans, ¿cómo no se va a poder cambiar de nación, de nación, no? Pues es que esto es lo mismo. Es que, claro, el problema es que estamos en una deriva, donde ya no hay leyes, donde es el todo vale, que ya, pues, si es que podemos llegar hasta el final. Y eso es lo que está diciendo Pusdemon. Bueno, quiero que vean, porque evidentemente este señor, ya lo ha dicho, él se presenta candidato, el que tenía que haber venido detenido, ¿eh? con promesa del presidente del gobierno. Bien, se presenta. ¿Vale? A partir de ahí, atención, porque tenemos a su traductor, a la piedra roseta, se llama Gonzalo Boyer, y nos va anticipando qué es lo que va a hacer. Están hablando de que si viene, que si viene antes, porque no va a dar tiempo a tramitar la ley de amnistía antes, que si viene antes y se deja de tener, que si monta un show, que si se lo llevan peineta o sin peineta en el pelo, o sea, una cosa que da vergüenza ajena, se le tenía que ver la cara de vergüenza a Pedro Sánchez. Bien, vamos a escuchar lo que anticipa Gonzalo Boyer de lo que puede pasar en este show patético se ha generado todo eh, el entramado jurídico que se necesita para que él pueda volver con garantías y pueda ejercitar su, su vida política en los términos que él decida. Bueno, de hecho yo creo que ese es el gran nerviosismo de, de Pedro Sánchez y del de presidente aragonés, es que, eh, es que el presidente se pueda presentar a las elecciones, las gane y además sea investido presidente de Cataluña. Gonzalo Monzalongo es el abogado de, de Carles Puigdemont, por lo tanto tenemos que dar por hecho que la versión buena o no buena, por lo menos está pactada con Carles Puigdemont y ha salido porque les ha dado la gana decirlo. Bien, primera parte. Vamos con la segunda parte de este plan patético. No te puedo intentar ni Puigdemont para el tsunami si torna. Pueden hacerlo, pero el presidente va a asumir las consecuencias de sus decisiones en un marco jurídico que no es el existente hasta ahora. Bueno, esto es lo que sabemos de lo que dice Boyer de lo que supuestamente va a hacer Puigdemont. Vamos a ver, si viene antes de las elecciones no va a haber dado tiempo para aprobar la ley de amnistía. Lo que está diciendo el Supremo es que cuando se apruebe la ley de amnistía va a pedir la paralización de las órdenes de detención, por buena fe procesal, para que no parece que se aprovecha, porque en el momento en el que eleve los recursos prejudiciales ante el Tribunal de Justicia se anulará la eficacia de la ley de amnistía. Bien, independientemente de eso aquí pueden ocurrir varias cosas, pero si, consejo, si cogemos los mensajes del abogado de Puigdemont, atención, vamos a analizar. Realizarlos. Puede ser detenido, pero no se puede prohibir que sea presidente de la generalidad. Es decir, como salga por delante de Esquerra y las encuestas están dando que sale por delante de Esquerra, que nadie tenga la más mínima duda de que le va a decir a Pedro Sánchez: yo te he hecho presidente, tú me haces presidente. Es decir, probabilidades muy altas de que efectivamente Carles Puigdemont acabe siendo el presidente, un prófugo de la justicia, acabe siendo el presidente de Cataluña. Según el PSOE, con esto se paraliza el golpe, cuando es un golpista absoluto y pleno. Bien, vamos a la segunda de las interpretaciones. Se va a plantar donde se tenga que plantar a presidente Sentarse. Bien, Barcelona me pregunto yo antes de dos meses, porque si ocurre eso, sería detenido. Si es después, ya no. Si ya, si ya eh, se ha pasado el tiempo en el cual se ha aprobado la ley de amnistía, se han paralizado las órdenes de detención. Pero puede jugar a que lo detengan para hacer el show, puede hacerlo perfectamente y rompe la campaña por todas partes. Bien, vamos a más. Dejarse detener. Sigamos con esta tesis. Bien, según el abogado. Esto ha provocado miedo y nerviosismo en Per Aragonés y Pedro Sánchez. Bueno, la campaña electoral, evidentemente, va a ser brutal. Va a ser brutal contra el PSOE, que se aguanten, que se lo merecen. Va a ser brutal contra Esquerra, que se aguanten. Pero va a ser una campaña en la cual, evidentemente, lo que va a dejar claro Puzdemón es que él viene para ser presidente, como ha dicho su abogado. Bien, las fechas razonables, vamos con ellas. Entre finales de mayo, en este caso se habrían pasado ya las elecciones, y principios de junio. Las elecciones son el 12 de mayo. Pero repito, y si viene hace un viaje express. Eh, Marlasca ordena a los policías que lo detengan porque hay una orden judicial, lo tienen que detener. Si lo detienen, tenemos un show de Agárrate y no te menes. Y atención, porque si es detenido, sería suelto inmediatamente. Es decir, él puede jugar a este show, porque en el momento en que se aprobase la ley amnistía y se paraliza la orden de detención, lo tienen que sacar. Con lo cual tendría un paso, un pase por una prisión <laughs> estilo VIP durante una semana, dos semanas y vuelta después de. Con eso, posiblemente, haberse puesto por delante de Esquerra y pedirle la gobernabilidad al PSC. O sea, atención a la que nos ha montado Pedro Sánchez. Bien, y evidentemente lo que está claro es que puede concurrir a las elecciones catalanas y a las elecciones europeas. Raúl, eh, esto no tiene pinta de que forma parte de un show orquestado, porque en Moncloa esto lo saben perfectamente, básicamente porque lo ha filtrado el abogado. Sí, el abogado, por cierto, de, de Puigdemont y de Sito Miñanco. Sí, 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 sí. Que como abogado para. Elige eh, las causas. El ¿eh? líder que va, ah, que, sí. que, que va sí. a liberar a una, a una plaza superior, pues no, no está mal. ¿eh? <laughs> eh, pues eh, ya lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que esto va a ser un problema muy gordo para Pedro Sánchez. Porque lo que pase después de las elecciones catalanas es. es, es a ver, el 12 de mayo son las elecciones, pero hay que tener, Luego hay un, un periodo de recogida de actas, o sea que hasta la constitución de, ¿La sí, de, sí, del, sí. del Parlamento Autonómico. Mes y pico dos meses. Eh, ahí sí que coincide que podría entrar en vigor la amnistía, entonces caen las medidas cautelares y podría venir sin, sin miedo a que le tengan porque eso que decía Boye de que asumirá. Eh, lo que tenga que asumir un tío que ha demostrado ser un cobarde, redomado, vamos, eh, da brisa. Pero lo que decía, que eh, de estas elecciones catalanas es muy difícil que no salga eh, agraviado, derrotado y muy enfadado, o, o bien Esquebra o bien Junts. Y eso a Sánchez, eh, trasladándola a sus apoyos en el Congreso, ya le va a hacer, obligar a hacer unos equilibrios y un encaje bolillos que a mí me parece francamente difícil entonces a lo mejor más allá del caso Coldo que debería ser suficiente y por supuesto del escandalazo de la amnistía que no es que debería ser suficiente sino es que no, no de, debería ya haber supuesto el, en cualquier democracia normal el, el fin de Pedro Sánchez lo, lo que puede acabar con él pueden ser las elecciones catalanas Hombre, es que realmente, tanto si las elecciones catalanas le van mal a Junts como le van mal a Esquerra, sea donde sea, lo que está claro es que vuelve a estar eh, pendiente de un hilo de ellos, ¿no? O sea, va a seguir siendo su, su marioneta. Bueno, de hecho a ver. ya ha cancelado los presupuestos. Claro, ¿no? claro, es que luego el escenario político es muy complicado. Yo, mi duda es cuándo volverá Puigdemont si es que vuelve. Porque, si hace claro, el show o no hace el show. Cuando es. tenga garantía absoluta de claro. que no... Él es muy cobarde, ¿eh? Muy a, cobarde. Yo a, a él ni la detención cobarde. vive, él, Vale. Entonces, por un lado, piensa Es más de Eurovisión bueno, que de prisión, Puede, sí. puede venir en, en plena campaña electoral y no, bueno, no deja de ser un show, un golpe de efecto, etcétera, etcétera. Pero ojo, porque efectivamente ahí sí podría ser detenido y yo tengo dudas sobre cuándo dejaría de poder ser detenido, porque hay que recordar que la amnistía no vuelve hasta el Congreso hasta el 16 de mayo, pero a partir de ahí que se apruebe en el Congreso, luego los jueces, más allá de cuál sea inicialmente su voluntad, tienen un plazo de otros dos meses más sí. para anular los efectos, con lo cual, en para esos dos meses, recursos. todavía estaría eh, en vigente la orden de detención. Vamos a preguntarle a Pablo Planas, que le ha tocado eh, la encomienda de tener que intentar interpretar a esta gente. Pablo, ¿cómo estás? Ah, muy bien, nosotros. Eh, bien, bien, aquí mirando el escenario y el escaparate de Pusdemon. ¿Tú qué crees que va a hacer este hombre? Eh, que viene y monta el show de que la detengan, tal, o que no sí. viene y se monta el show, que espera a tener ya seguro que no hay nadie que lo detenga, que hace una videoconferencia, bien. que marca la campaña. Yo creo que está seguro. ¿Qué es lo que crees? Yo creo que todavía no lo ha decidido. Él no lo sabe. Eh, él primero tiene que ganar las elecciones y eso es algo eh, complicado. Ganar, dices, ganar en... la posibilidad de gobernabilidad, ¿no? Me imagino. Exacto, es vale. decir, puede pues aunque quedar, quede por, es detrás de por detrás de PSC. De Salvadorilla, sí. pero puede ser en ese caso presidente sí. del, del, del gobierno catalán. Lo que ocurre es que de un modo u otro tiene que quedar por delante de Esquerra Republicana, esa es una condición innegociable. En el año 2017, en las elecciones de diciembre de 2017, quedó por delante de, 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 de escala Republicana, por delante de, de Junqueras, por detrás de Arrimadas. Se, pues, acabó gobernando Quintorra, que era un presidente de, suyo por delegación. Pero ya en las elecciones de, de febrero del 21 quedó por detrás, un escaño por detrás, descarga republicana ahora sí que tiene encuestas a favor y después tiene un escenario eh, que conspira a su favor es decir eh, hay un gran interés mediático eh, por, esta, por esta figura no que es una cosa muy plástica un prófugo que pone en cuestión eh, la calidad democrática del sistema español que un personaje así se pueda presentar eh, eh, pues no habla bien digamos de los de las eh, garantías de nuestra democracia. Pero bueno, eh, él se presentará en, 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 Catalu en Cataluña, en España. Bueno, ayer en esa conferencia en Elna dijo que empezaba el retorno, que comenzaba, digamos, la cuenta atrás de su regreso a España. Pero la condición es, primero, ganar. Las elecciones, es decir, quedar por delante de Esquerra Republicana, a lo mejor por detrás del PSC o no, a lo mejor ganar sin, en fin, sin, sin, sin problemas esas elecciones y presentarse a, una, a, un, a, una, a un debate, a una sesión de investidura. Esa sesión de investidura seguramente se celebra a mediados de junio y a mediados de junio. Ellos confían en que eh, la ley de amnistía haya sido ya publicada en el boletín oficial del Estado, es decir, haya superado el último trámite en el Congreso de los Diputados. En ese caso, evidentemente, hay eh, no un vacío legal, hay un montón de vacíos legales y un montón de interrogantes. Y ahí es donde él podría jugar a presentarse y retar a los jueces, y retar, yeah. evidentemente al Ministerio del Interior, a la Consejería del Interior, a todo el mundo, a ver si son capaces de detenerle. Cuando hay una ley que está en vigor y además es el tipo que ha ganado las y poner, elecciones o que se presenta al menos como. Que eh, y poner Pablo en la tesitura a Pedro Sánchez que le provocaría un estrés brutal, le provocaría una tensión brutal de oye, si vienen a por mí y tú no les paras, es que tú estás incumpliendo nuestros pactos. Evidentemente, claro, el poder judicial podría determinar de. En actuar con Puigdemont conforme a derecho y conforme a la ley, ordenar su detención, que se presente ante el Tribunal Supremo, que declare y que eh, pues pueda ser conducido a prisión provisional o que se le pongan unas Pablo, medidas cautelares. Vamos, ¿no? a ponernos, sí. vamos a ponernos, Pablo, en la tesitura de que efectivamente queda por encima de Esquerra, ellos aseguran que los sondeos les dan que sí, se queda por debajo de PSC, pero con posibilidad de gobernabilidad. Exige los apoyos. Pedro Sánchez no tiene narices de decirle que no, porque si no lo larga de la Moncloa, ¿vale? Y por lo tanto nos lo encontramos a Puigdemont gobernando. ¿Declaración unilateral de independencia? Eh, eh, él habló de ayer de que iba a plantear un referéndum pactado, pero que si ese referéndum pactado el gobierno no lo aceptará, pues que en la siguiente. <laughs> o sea, que es el famoso pacto de ya. sí o sí. Sí, sí. Vamos a negociar es. si es sí o es sí. Sí. Eso es, en la siguiente legislatura ya plantearía un referéndum de autodeterminación, pero él, él de entrada ahora no plantea la, eh, levantar la declaración unilateral de independencia como le piden algunos. Él lo que está planteando ahora es eh, presidir la generalidad para eh, eh, plantar ante, ante, ante el gobierno, ante el Estado, la tesitura de ahora hacemos un referéndum de autodeterminación. Pactado, es decir, pero de autodeterminación y con eh, y, y de carácter vinculante. Eso es lo que planteará, eh, o plantea, planteará, pondrá sobre la mesa siempre que sea eh, candidato a la presidencia de la Generalidad y que consiga la presidencia de la Generalidad. Pero es que aunque no consiga la presidencia de la Generalidad, ya, totalmente. supongamos que hay que repetir las elecciones o supongamos que. Eh, PSOE y Esquerra llegan a un acuerdo. Le va a seguir planteando eh, eso desde el Congreso de los Diputados y va a seguir pudiendo ejercer un papel de, de presión absoluto. Dios y bendito. Con, el de la, con la presidencia de la, la generalidad engordaría mucho más el peso sí, de sí. Pusdemont, pero el peso de Pusdemont ahora mismo, solo con siete diputados en el Congreso, ya es suficiente para plantear lo que quiera. Está... Lo que están haciendo ahora es... Eh, Ir paso a paso. Es decir, ahora tienen cuatro mesas abiertas en Suiza para hablar del reconocimiento nacional, que implica la autodeterminación, pero también para hablar de ese mientras tanto que se va nutriendo de, eh, de traspasos de competencias, de, de más dinero, de pactos fiscales de, y que van condicionando la. la Está la, clarísimo, la Pablo. Así. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Pablo. Un abrazo muy fuerte. A vosotros, un abrazo a vosotros. Raúl, pues este es el percal, o sea, sea como sea, el polvorín eh, tiene una mecha así saliendo por la puerta y la mecha está ardiendo. Insisto en lo que dije antes: la, el problema de Cataluña es la ausencia de la ley, y de la constitución y del Estado de Derecho. Mientras no se recupere eso y, en mi opinión, la única manera posible es suspender la autonomía sin edie no como se hizo hace unos años eh, aquel 155 light, sino suspender la autonomía hasta, hasta que sea Hasta que se la hasta ley. Que sea suficiente, sin ningún tipo de complejo. Es una medida absolutamente democrática y... Eh, porque eh, la autonomía es una división administrativa. Aquí estamos en la nación española, que es, es que hace un tiempo sí se usaba el término soberanista se, eh, y esta cosa del derecho a decidir. Esta es la verdadera discusión. Ahora hablamos siempre de independentismo y independentismo. Pero la cuestión de fondo es si Cataluña es un pueblo soberano que tiene derecho a decidir su futuro. Y, y la respuesta es no. Miriam Nogueras, atención, porque confirma 100% lo que nos estaba explicando Pablo Planas. Um, això no és uh, un punt i final. Continuem. Ara sí, podrem començar a fer política d'igual a igual i el nostre objectiu segueix sent el de la independència del nostre país, de Catalunya. Sandra, vamos a ponerle cierre a este bloque, pero eh, para que la gente tenga una especie de, de diagrama, una especie de fotografía de lo que puede ocurrir. Si sale Puigdemont, efectivamente te controla Cataluña, 18-19% de la economía española, te controla un parlamento, es decir, tenemos el polvorín montado por todo lo alto y evidentemente Irán a por la independencia. Bien, si no gobierna, si no consigue esa gobernabilidad... Si es que el PSC no va a conseguir gobernar solo. Como el PSC gobierne con Esquerra, evidentemente Junts le va a exigir a Esquerra que exija toda la agenda independentista. Y evidentemente si no la pone, le trasladará la presión al Congreso y lo que decía Plávolo, le hará la misma presión desde el Congreso amenazándolo con tumbarlo si no tiene el referéndum. Le exigirá, de hecho, el referéndum en Cataluña. ¿Esquerra va a ser el que se va a negar a un referéndum de independencia? ¿En serio? ¿Los mismos que están condenados por haberlo hecho ya? y qué han dicho ellos mismos que lo van a repetir es decir el esta chantaje, ecuación tiene siempre el mismo resultado eso te iba a decir el chantaje es evidente y podemos ir por el camino más largo o por el camino más corto pero el resultado siempre va a ser el mismo no y yo creo que bueno pues eh, efectivamente la gran incógnita no de estas elecciones y de estos eh, meses previos va a ser si Pusdemont se presenta si no se presenta si se le detiene o no se le detiene pero esa es la parte como quien dice más superficial no mientras estamos entretenidos con eso al final lo grave son todas las cesiones que ha y que va a seguir habiendo y eso es lo que nos tiene que preocupar porque insisto el camino podrá ser el más largo o el más corto pero el resultado siempre va a ser el mismo pero, y como bien muy bien dijo planas todo eso es el mientras tanto o sea claro, mientras claro. tanto hasta que no haya el, y el objetivo está claro es uh -huh. un referéndum de autodeterminación y bueno no pues hemos hablado del cierre del camino y vámonos ahora al mientras tanto el pedazo de cheque que ya han pedido agárrense están pidiendo una cosa que se llama soberanía fiscal. Esto significa básicamente que ellos dejan de pagar todo y siguen percibiendo lo que perciben. Y eso significa que infinidad de comunidades autónomas van a sufrir como eso salga. Yo no le veo a Sánchez frenándolo. Vamos con ello.